Hola y bienvenidos, fans de Herbia Games. Soy el Leviato, estamos aquí en Boy Stranger. Un día más. Ni siquiera tengo la pantalla del juego abierta. Boy Stranger. Toca dirigirse hacia el final. No sé si lo acabaremos hoy. No creo. No sé el juego. Uy, vale, ahora. Vale, ok, vale, no puedo. Bueno, solo puedo quitar un bloque. Lo que significa que no puedo quitar ningún bloque. Quitar un bloque será quitar el bloque del este. Hostia, la broma es que tengo que... Vale, ¿me puedo quedar aquí? Vale, la broma es que tengo que dejarme un camino. Realmente, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, vale, tengo que tirarlas. Tirarlas. Vale. Okay. Vale. O sea, entiendo que hay que unirlas todas. Espera, no puedo. Ah, espera, pero puedo. Claro, pero cuando haga esto. ¿Y ahora cómo coño cruzo? Porque no puedo. Vale, hay que ir moviendo para dejar un camino. Hostia, cuando él esté arriba yo puedo cruzar. No, pero no puedo cruzar. No, no, no. Yo no puedo cruzar nunca. Tengo que dejarme un camino para poder cruzar a la vez que me los como todos. Eso es lo que me tiene loco. Vale, espera, espera, espera. Espera, lo primero es subirse aquí, luego. Vale. Hay que mover piezas. No, pero si hago así, en el momento en que hago así, ya estoy. Ya no, o sea, por abajo no puedo ir. Estoy pensando qué bloques puedo dejar para luego poder moverme. Pues tampoco puedo coger ni un solo. O sea, no puedo ni coger un bloque. Si ahora subo. No, pero han quedado dos. Ah, espera, 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 espera. Vale. Es full empujando, pero ¿qué quiero empujar exactamente? O sea, que necesito empujar bloques. Yo creo que hay que empujar los del... Hay que empujar estos de aquí.
No, pero es que una vez me meta ya no puedo empujar. O sea, no me puedo meter ahí, porque si me meto ahí, ya le he jodido. ¿Cómo empujo los de abajo? ¿A lo mejor es por abajo? No, pero si voy por abajo, me quedarán los de arriba. Es que hay que dar una vuelta entera. Hay que conectar demasiadas cosas. El problema es que hay que conectarlo todo. Sí, conectarlo todo y aún así dejar un camino con huecos. Para que haya un camino con huecos mínimo, el bloque de arriba, de abajo o de la derecha tienen que estar intactos. ¡Fua! Vale. Es que... ¡buah! Además, no puedes empujar... No puedes empujar más que uno cada vez. A ver, vas a poner una cosa. Yo haga así. Eso ahí. Queda igual. No, así no puede ser. Así no puede ser porque no me da. Va a pasar lo mismo. Que es que no hay bloques suficientes. ¿Cómo me como a estos dos? El problema son los dos de abajo. ¿Cómo me como a los dos de abajo sin hacer ese único camino que hay? Tiene que haber un empujón que pueda hacer. Pero tiene que ser empujón de ahí abajo. Pero si hago el empujón de ahí abajo... Ah, espera. Wait. Ah, vale. Ok. Thinking, ¿eh? Pensando. Calculando. Vale. Hay que conectarlo todo. ¿Cómo lo conecto todo? Empujando lo que no vaya a necesitar. Vale, esto es cagada. Vale, ahí. Ah, ya. Ahí. 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 Ah, ya. Oh. Pero hay que hacer eso. Tengo que intentar ganar un tiempo en algún momento. Si está cagado ya. Porque se han quedado estos dos. ¿Cómo hago esto? Pero empujando uno allá. No puedo. Claro, pero si aquel tiene que ser el último que empujemos. No, no puede ser el último que empujemos.
No puede ser el, no puede ser el último que empujemos. O sea, yo creo que esto tiene que ser así. Este abajo. No, ese no iba abajo. Vale, sí, así. Primero así. Vale, así. Este no hace falta que esté abajo. Sí, sí hace falta que esté abajo para forzar al otro. Salvo que... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ah, y esto me permite ya... Pasa que no sé si me van a quedar... Ahí tendría que haber empujado. No, así está bien. ¡Vamos! ¡Qué roto! ¡Qué guapo! Me ha encantado. ¡Qué aburrimiento! Estos son los que se mueven una casilla solo, ¿no? Este no debería ser complicado, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Claro! Solo se mueve en una casilla. ¡Oh! Vale. Cagadón, claro. Pero no puedo empujar a este. No puedo sacar el botón, en realidad. Vale. Re mierda. Ese ya no sale. ¿Sabes qué? Creo que tenemos que utilizar este también. Creo que esto lo tenemos que usar también. Ahí está el truqui. Muy pocos bloques, ¿eh? Vale. Vamos a asumir esto. Entonces... Claro, es que cuando empuje este, no pasa nada, porque empuja ese ahí. Ese ahí. Ese ahí. Ese ahí, ya está. Vale, ¡vamos! Te estás acercando. Incluso si te sientes atrapado, escucha, recuerda. Listen, remember. ¿Se oye algo? A lo mejor se oye algo.
Vale. ¡Hosties! Todos estos solo se mueven una casilla. ¡Ja! ¡Ja! Vale. A ver. Lo primero que estoy pensando es qué bloques de aquí puedo coger. ¿A qué bloques tengo acceso? No puedo moverme ahí. Aquel lo puedo empujar, pero... Ese botón, o sea, 100% ese botón de allá hay que moverlo. Entonces lo más evidente parece pegar aquí. Pero no creo que sea real. No, o sea, no creo que sea la solución. Estoy pensando también si puedo tirar alguno. Es que me ha quedado atrapado. Estoy pensando en este botón de aquí. O sea, realmente 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 botones. Y vemos que 7 cacharros. Pero quiero pensar en qué botones puedo coger. Es más, que es una cuestión más de ver qué bloques puedo coger. Porque, por ejemplo... Yo puedo colocar eso ahí. Pregunta también de a cuántos bloques tengo acceso. Bloques libres, digo. ¿Qué bloques de aquí puedo robar para usar? Si yo empujo esto ahora, este puede ir aquí. Que se puede empujar ahí. El que me mata es aquel, tío. Bueno, no tiene por qué ser tan complicado. El de allá, en realidad, tirar eso allá. Tira eso allá para poder cogerlo. Ah, mierda, no puedo acceder a ese. No pasa nada, puedo acceder a este. Hostia, pero me va a encerrar. Claro, este no lo puedo colocar ahí. De hecho, ahora ya me he encerrado. ¿Ves? Ya me he encerrado. O sea, realmente la manera que hay de acceder a... O sea, siempre rentará más tirar uno inútil que dejarlo en un bloque que no sirve de nada. Son 7, tengo que colocar 7. El problema es que el momento en que... Claro, esto no puede quedarse aquí, este botón. Pero el momento que yo haga así, ya he cerrado la puerta. Yo creo que lo más evidente parece pegar así. Y este ya lo tienes. Y aquí tienes un bloque. Pero se siente mal, ¿no? ¿Sabes? Pego así y ya tengo acceso a más bloques. Tengo que intentar ver cuáles puedo
1, 2, 3, 4, 5. Quedan 5. Ahí puede ir uno. Ahí puede ir otro. Espera, voy a llevarme todo esto. Literal, bloques como recursos. Estos puedo coger todos. ¡Ay, va! Eso la breca, le he dado sin querer. Eso me va a pasar factura que flipas. A lo mejor la he cagado, ¿eh? Ese no lo puedo coger. Uno, dos, tres. Me quedan dos botones. Dos botones, pero solo tengo acceso a dos tontos de estos. Ah, bueno, también tengo acceso a aquel. No, pero aquel... Sí, bueno, sí, podemos... No, no puedo usar aquel. Es verdad, no puedo. No. No. No sé si... La he cagado o... La pregunta es, ¿qué tengo que mover aquí? Creo que lo sé, ¿eh? Creo que es tan fácil como esto. Y este botón me lo puedo llevar. Podemos intentar hacer así. Y la parte de abajo está... Y esta parte en realidad ya está un poco hecha. Ahora, ¿este iba para abajo? Si tiramos a este... Tirar este es la única manera de tener acceso a aquel. Ya tenemos acceso a este. Eso puede ir ahí. Esto vamos a empujar. ¡No! ¡Uf! Mierda, me falta uno, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, un, dos... No, cinco, claro. Ah, bueno, pero... Espera. No, espera. Espera. ¡Toma ya! Buenísimo. Vale, no puedo... Puedo mover un bloque. Vale, obligatoriamente me... ¡Ah, qué! ¡Hostia! Tu puta casa. Tengo acceso a esto. Claro, de hecho puedo mover este. ¿Hay que matarlo todo? ¡Ah! Mira, la ahí está la gracia. Que no puedo hacer esto. Porque hacer esto me va a impedir salir. No puedo salir después de esto. Si hago esto, no puedo salir. ¡Hostia! O sea, hay que matarlo. Hay que matarlo. ¿Cómo lo mato? Me está persiguiendo. Thank you.
Hay que matarlo. Oh, vale. Vale, pero he entrado. No hay que entrar en. No hay que. No puedo entrar en esas. Oh, no. Ah. Hostia, claro, pero no puedo crear un clon mío, porque si el clon mío muere. Si el clon mío moría, yo moría, ¿no? A ver. Espera. Verificamos que eso es así. Si el clon muere, yo muero. Realmente es que hay pocos movimientos que pueda. O sea, tengo que hacer ese estampe contra aquel. En el momento en que me muevo, ya me está persiguiendo. No puedo subir por ahí. Es que entonces, ¿qué camino es? O sea, hay pocos caminos que pueda tomar. Ah, espera un momento. No, no, es que no puedo. Estoy pensando, ¿y si cojo la espada? Pero entonces no mato nunca al de abajo. Necesito coger otro bloque. Que no sea la espada. Hostia, no lo veo, ¿eh? Es de estos que... Es de estos niveles en los que el key de la cuestión es el puntito, el ver la solución. No puedo coger bloques. En cuanto me mueva hacia arriba, me va a perseguir. No hay ningún punto donde yo pueda moverme sin que me coma uno de los monstruos estos. Porque hay tres. Hay que colocarlos en una posición muy concreta, pero no puedo colocarlos en ninguna posición porque... O sea, no hay ningún lugar donde pueda colocarlos. Porque en cuanto empujo esto arriba me estoy bloqueando una entrada. Yo creo que a lo mejor hay algo que no estoy viendo, pero... No. Es que en cuanto entras en... Es que no. O sea, solo podría... Se me ocurre, es que si cojo la espada, no puedo matarlos a todos, por definición, porque el cubo se queda aquí. Y no puedo coger la espada y dejarla en otro sitio. Me refiero, puedo, pero entonces no voy a lograr nada. Y solo puedo dar un empujón a la piedra. Es que está bien la mierda. O sea, realmente, es que de los cuatro, el primer movimiento es este. Luego así, luego así, luego así. Ahora, tengo... Si mato, me mata, claro. O sea, estos movimientos están claros. Ahora, ¿dónde quiero ir? Necesito que el puto... triángulo, bueno, el pentagrama este se choque contra un monstruo. Para eso la configuración es muy precisa. Se choque contra un monstruo, pero no puede ser contra mí mismo. Es que no veo la
No veo la configuración. Lo único que es esta, pero esta me genera un clon. Y claro, yo puedo ahora matar a todos los monstruos, pero... El clon me va a... joder la vida. ¿Por qué no? Porque el clon no está muerto. Y el clon tiene que morir para que me cuente. Para que me cuente esto. Esto no ayuda para nada. Lo que claramente no es así. Claramente no es así. Hostia, pues no lo sé. Será una tontería como un coco. Voy a mirarlo. Será una tontería muy grande. A ver. No, este no es. Ahí. A ver. Aunque un montón de niveles, tú. A ver aquí qué hace. ¡Uy! ¿Cómo ha hecho eso? Que va a ser una tontería tan grande. Oh, ¿cómo lo ha hecho? ¡Ah, amigo! Claro. Claro, claro, claro. Ya está, claro. Sí que era. Pero es así. ¡Oh, pero ya no tengo espada! Ahí está la broma. La broma está en que ya no tengo espada. Y solo tengo esto para matarlos a todos. Sin pisar el este, claro. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Si hago así ya no tengo espada. Y no puedo colocar la espada otra vez. Si hago esto... Claro, así la jodo, ¿no? Porque... Realmente puedo hacer así. No, así la jodo. Ahí, jolín, se me olvida. Lo primero es esto, eso está claro. Vale, este es fácil de pillar porque es así. Vale, puedo ir ahora en full línea recta. No, no puedo. Porque una vez esté en el borde, esta movida se acabó. Hostia, es que una vez el bloque esté en el borde, se acabó. Necesito que los... ¿Pero cómo puedes hacer que los comilones se maten entre ellos? No puedes. Ya, esto ya es cagada. El segundo movimiento sí es este.
Es que, claro, una vez esté en el borde, ya está jodido. Vale, espera. Wait. ¿Me ven ahí? ¡Qué rico! Poco a poco, ¿eh? Y al de arriba. ¿Puedo matar al de arriba? No. Espera, ¿ahora qué? Joder, ¿ahora qué? Vale, no, sí. Necesito que suba. Me ha quedado atrapado. Vale, espera. Ah, joder. No. Vale. Hecho. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso, qué buen puzzle. Joder. Vale. Vale. O sea, le veo la gracia a esto. No, este no era complicado. Quizá la espada del comienzo. May the blade of beginnings last through. O sea, que la espada del conocimiento corte a través de los. De los liches. Que el rayo siempre vigilante rompa a los gusanos. Que la nada tome a los ojos perezosos. Como los señores del vacío fueron derrotados hace mucho tiempo. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Vale? O sea, la espada es para las serpientes. El rayo es para las mierdecillas. Ah, vale. Para que puedan... Vale. Oh, solo puedo mover un bloque. Claro, solo puedo mover un bloque. Ay, ¿qué ha pasado ahí? ¿Eso era una serpiente? Claro. Claro, no puede ser el... Espera, un momento. May the blade of beginnings last through the liches. May the ever vigilant lightning strike. Vale. Claro, ¿cómo voy a hacer que el rayo pegue a los. ¿Cómo puedo hacer que el rayo pegue a los. A los gusanos? Si solo hay un rayo y los gusanos van en línea recta.
Claro, hay que impedir que el liche este se mate por... Me parece la polla. Vale, ese es el primer... Eso es seguro. Oh, vale. Eso es seguro, porque ese se tiene que salvar. Hostia, claro, pero ¿cómo? Ah, vale, pero... Es que aquel se encierra. Pero no puedo salvarle... No puedo matarlo a los dos. No llego. No llego. O sea, no llego a hacerlo todo. Vale, creo que es un problema de concepto. O sea, que en realidad... Vale, hay que simplemente pasar un tick. Vale. Vale, y ahora... ¿Cómo hago que el rayo... O sea, ¿cómo lo hago todo? Si estas cosas van rectas. No giran nunca. The Ever Vigilant Lightning Strike Down the Maggots. May nothing scream the lazy eyes. ¿Cómo hago que los rayos... Que los gusanos se metan en los rayos? Si los rayos no se mueven. Y solo puedo coger un bloque. Y ponerlo. Y tiene que ser este para los otros. O sea, incluso si pudiera mover el rayo, no hay convergencia, no hay ningún lugar donde pueda ponerlos. Hostia, Vale, espera. Ok. Vale. Una vez más, creo que era un error de concepto. Porque todo esto se va, ya está. ¡No! La cagué. Vale, ya está. El orden no tiene por qué ser ese. De hecho, el orden no es ese. Joder, es al revés. Lo tenía bien hecho. Hostia. ¡Toma ya! ¡Ay, no! ¡Que me caigo! Vale, tienen que morir todos. ¿Están todos atrapados? ¡Están todos atrapados! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, qué bien! ¡Están todos atrapados! Vale. Es evidente. ¡Hostia! Vale, hay algo que yo he visto que a lo mejor no se ve a priori. ¿Qué es esto? Ah, pero no puedo. Claro, no puedo. Solo puedo. Solo. No, o sea, esto no me ayuda. Bueno, pero realmente. El problema luego es llegar, ¿verdad? Claro, vale. No, ya está. Está claro.
¡Ah, no! ¡Estos no se van! ¡Claro! ¡Esto no se va! ¡Hostia puta! ¡Un momento! Ah, vale. Había como... No sé, había supuesto que seguirían. Entonces... ¿Dónde hay que poner el bloque? El bloque hay que ponerlo allá. Entonces hay que acabar allá. ¿Cómo acabo allá? No puedo acabar allá. ¿O sí? Sí, pues... no lo sé. No creo en esto que voy a hacer, ¿eh? Ah, no, sí. Ah, no. Casi. Pero es así. ¿Cómo lo he hecho? Se me ha olvidado. Ah, pero así me jodo. Me falta un bloque. Me falta un bloque. Vale, creo que hay que usar el camino del medio. La pregunta es... Es que el sentido en el que llegas a los monstruos... Tiene que ser muy concreto. Por abajo no es. Por abajo no puede ser. Porque tendría que avanzar, colocar bloque y ya no llego. A no ser que pusiera dos, pero no puedo poner dos. No puedo poner dos porque no puedo matar a los liches. O sea, el Vale. El camino del centro. Realmente el camino del centro es para recorrerlo. Pero solo puedo recorrer una vez. Entonces, si hago así, bajo y hago así. A ver. Me veo dos bloques. ¿Vale? Pongo uno. Tengo un bloque. Mato. Un bloque. Y cruzo. ¡Vamos! Hay otra habitación, como esta, pero no puedo recordar cómo era.
Vale, 4 y 4. ¿Puedo coger bloques? Sí. Ya, pero... vale, esta es un poco... claro, esta es un poco jodida. Porque el primero... El primer lugar donde coloques esto define muchísimo. Parece difícil, pero... es que realmente... es que creas un montón de agujeros, ¿sabes? Claro, ya no tengo acceso a este botón, por ejemplo. Hay un botón al que dejas de tener acceso. Hay un botón... o sea, sí o sí, cuando mueva la mierdecilla esta, hay un botón al que dejaré de tener acceso. Por como es la ordenación, hay un botón al que no voy a tener acceso. Entonces, ¿hay algún botón al que tenga acceso al principio? No. Acceso digo de cogerlo. No hay ningún botón que pueda coger al principio. Porque todos tienen a la... Todos requerirían empujar a una figura. O chocarse contra la pared. Entonces... me mosquea que haya una apertura ahí. Pero no tengo acceso a esa apertura. No tengo acceso a esa apertura. Lo primero que hay que hacer sí o sí es empujar el token del centro. Entonces, vas a suponer que por... yo qué sé, por eso, vamos a volver a empujar aquel. Entonces, pierdo acceso al de arriba. Pero gano acceso a un bloque que me permite llevarme los otros dos. Pero una vez esté aquí, ¿me puedo llevar el de arriba de alguna manera? Es que el problema es ese, que una vez... que para acceder a todos los botones... ah, espera. Me acaba de venir una iluminación. Puedo tener acceso a otro botón. Vale, vamos a probar una cosa. Yo empujo aquí. Me llevo esto. Quito aquí. Devuelvo esto. Pongo aquí. Hago así. Ah, pero sigo sin tener acceso a este botón. Ah, vale, ya está. Entonces, esto hay que empujarlo hacia... ah, no, cagada. Esto hay que empujarlo hacia acá. Y ahora, este botón, voy a ganar acceso a él. Ese botón... ahora tengo acceso a este botón. Vale. Esto va acá. Y ahora tengo acceso a este botón. Tengo acceso a este bloque. ¡All right! Además ha quedado guapo. ¿Llevamos 54 minutos? ¿Sigo o qué? A ver. Ah, vale. Aquel se va a matar. Y antes de que se mate, tengo que haber pulsado los botones. Las serpientes se movían infinito hasta destruirse y generar un bloque. ¿Dónde está la sale? Claro, pero estoy viendo una cosa. Si yo coloco las serpientes donde los botones, la salida se quedará atrapada. Entonces, o bien muevo la salida. Claro, por eso hay tantos. Un momento, ¿cuántos ticks tengo? O sea, tengo. ¿Cuántos ticks tengo? Ah, mira, estoy yo acá. Bueno, realmente, ticks podría tener más. O sea, hay que mover la salida. ¡Oh! Hay que mover los botones. Este botón no puede estar aquí con esta serpiente. Hay que moverlos. Claro, si muevo los botones... no pasa nada. Pasa que tengo que llegar a aquel. Bueno, no hace falta llegar a aquel. Realmente solo hace falta coger este. Coger esto. Colocar esto aquí.
mato. Los botones deben estar a la derecha. En una pasada lo puedo hacer. 1, 2, 3. Cojo. No, lo último en coger tiene. O sea, lo primero en coger tiene que ser. Vale, vale, no pasa nada, pasa. Mira, mira, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Robo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robo. Robo. Pongo. Robo. Ah, no. Me faltó un botón. No, pues lo puedo poner luego. No, ahora ya no. Hay que, antes de que termine el este, los tres botones tienen que estar al otro lado. Jolín. Vale, salvo que... Tres. Robo. Robo. Ah, tengo botón y bloque. Botón y bloque. 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 Botón. No, ni mierda. Pues es que tengo que robar un montón de... Tengo que robar mucho, tío. Tengo que quitar muchos bloques. Estoy pensando cómo facilitar el proceso. ¿Cómo optimizar mi viaje? Porque tengo que llevarme dos bloques. Porque el problema es que el de abajo... Tengo que mover dos botones. El de abajo... Este es el de abajo y el del medio. Tengo que mover dos botones. Y eso implica que van a mover dos bloques. Botón. Botón. No, es que creo que tengo que robar primero los bloques. Bloque. Bloque. Botón. 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 No soy más, no voy a ser más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, veintiuno, treinta y dos. 32 movimientos. ¿Y si me llevo la salida, tío? ¿No es más fácil llevarme la salida? O sea, ¿no es más fácil llevarme? Pregunto, ¿eh? Botón. Bloque. No, espera. La leche. Es que te voy a llevar un bloque, joder. No puedo perder el tiempo. Vale, creo que lo tengo.
Bloque. Botón. Botón. Salida. Salida va ahí. Tú tira para allá, tú tira para allá. Ya está. Easy peasy. Llevamos ya una hora, vamos a dejarlo aquí. En el siguiente hacemos esto. Están súper interesantes, ¿eh? Está súper intenso estos puzzles. Pero bueno, el siguiente seguimos. Y a rumbo a... yo creo que rumbo al final. Pero bueno, seguiremos. ¡Chao!